Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a la hora de Dragon Ball Xenoverse 2 y no estoy durmiendo. Estamos aquí con Zamasu. Adiós, es de la raza Saiyan, ¿verdad? Qué mala suerte la mía, una vez más me veo la obligación de veros las caras salvajes. Bueno, estáis viendo aquí a Zamasu, que me voy a convertir su discípulo. Y vamos a completar toda su maestría, ¿vale? Los Saiyans soy el mayor fracaso de los dioses. Soy bárbaros que no saben hacer nada más que luchar. Mientras este mundo está habitado por miserables como vosotros, creo que será necesaria una buena limpieza. Vaya, parece que tiene ganas de arrojar tu vida por la borda. Una cualidad admirable para un mortal. Muy bien, voy a entrenarte, pero antes tendrás que mostrarme cierta gratitud. Que le pete el culo, vamos. Pero es muy gracioso porque dice, vaya un Saiyan, lo lastro, no sé cuánto llegará. Le hablo otra vez, ¡oh! Vaya hombre, te voy a entrenar, que me ha gustado, que he visto que tienes el culo prieto. Prueba iniciación Zamasu. Bueno, pues ya está. Hostia, yo no me acuerdo los controles de esto ni nada, hostia. No me acuerdo absolutamente, Y este no... El otro que está mirando, Zamasu, bueno, Zamasu ya viene aquí a atacar, cabrón. Yo sé que la gente aquí se ponía la habilidad del futuro, no sé qué historia era, ¿no? De la habilidad de la super alma. Ya estoy un poco ya perdido la habilidad de Xenoverse de la actualización, ¿sabes? Bueno, me están dejando un poco muerto, vamos. Vale. Mira que te peto, cabrón. Y ya viene el Zamasu por culo, ¿eh? ¡Zamasu! El otro anda por detrás. ¡Qué cabrón! Que te pica, creo que te pica mucho, ¿eh? Bueno, el otro atacándome. Me ataca, pim, pum, pum, con tu black, con tu otro. Venga, patadita. Vamos a notar que ya he perdido un poco de práctica, ¿eh? Bueno. A ver si se la come o algo, ¿eh? Sí, uno cayó ya. ¿Dónde está Zamasu? Tú todavía estás con tu vida completa y todo, por lo que se ve. Mira, cabrón, voy a romper la defensa y me ha esquivado. Mira, se me ha escapado y todo el perro. Además que le he roto la defensa y ha salido como un perro huyendo y todo, hijo de puta. Venga, di que sí, ¿eh? Bueno. A ver qué habilidad me da este señor. Yo tengo que curarme y todo este pato, ¿sabes? Lo sabes, ¿eh? Jijijiji, de que te ríes, pringao. Toma ya. ¿He ganado o no? Es que creo que a Zamasu no le quitamos vida, ¿verdad? No me da cuenta, pero cuando lo mira digo, pues la vida no baja. Creo que porque no baja porque como es inmortal. Quiero ser medio youtuber. Hostia, qué guapo, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia, qué guapo! Pero esto va foto del tirón y todo, chaval. Esto va foto del tirón, ¿eh? Foto del tirón para Instagram, ¿eh? ¡Qué guapo, ¿no? Pues guapísimo. ¡Hostia, qué habilidad da la habilidad de youtuber! Eso vamos a mirarlo y todos nosotros aquí ahora, ¿eh? Que eso vamos... Siento que de un dios. ¿Qué quiere decir? ¿Eres un dios? No, no puede ser. Ah, creo que ahora lo entiendo. Soy para los dioses, ¿verdad? Entiendo, así que el perrito fardeo del Kaioshin local. No necesito otros dioses en este mundo. Tú, sin embargo, creo que podrías serme útil. Jurarme la verdad y te permitiré vivir. Como dios piadoso que soy. No hace falta que responda. Supongo que te abruma la idea de tener la suerte de servirme. Jeje, encontrando una herramienta bastante útil. Cuando yo consiga Zamasu al 100% de amistad, ¿con quién hablará? Supongo que hablará con Goku, allí en la academia. Ya sabéis que hay conversación allí entre uno y otro. Queremos mirar lo que es la habilidad esta de Dios Tube, ¿verdad? Creo que dan cambio de equipo. ¿Dónde está la habilidad de Dios Tube, tío? ¿Dónde está la habilidad de Dios Tube? ¡Mira! Super arma de Gowas. Con guardia rota. Ah, potencia temporalmente todos los ataques que quiere. Qué guapo, ¿eh? Quiero ser medio tube, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Bueno, pues nada. Tengo un trabajo para ti. Me gustaría que cargaras con los pecados de la humanidad, que sacrificarás tu vida luchando en mi nombre. ¿Qué dices? Un honor inmerecido, ¿verdad? Los mortales sois responsables del deterioro del magnífico mundo que han creado dioses. Ese pecado no se puede perdonar. No podríais expirarlo ni siquiera con vuestras vidas. Sea como sea, lucharás para mí. Ese es tu propósito. Jaja. Reverénciame, alábame, dame tu cólera, dame tu pollazo. Pues soy un dios. Vale. Quiere que pelee, pero querrá que le venza de alguna forma o algo, me imagino. No me he quedado con la habilidad que tiene que emplear o la forma. Me he quedado un poco así. Me creo que tiene que enfrentarme a gente o algo. Ah, carga una ráfaga de aquí delante de ti. Mientras te cargas la acción adicional, se dispararán las ráfagas de aquí. Ah, divisor de los dioses. Ahí está, ¿no? Se recupera vida el cabrón, ¿eh? Pero se recupera la vida. Se recupera la tira de rápido, ¿sabes? No da tiempo a matarlo. Claro, están puestos como inmortal, ¿sabes? Están puestos muy inmortal. Lo bueno es que se come todas las magias, ¿sabes? Hostia, que quiere que haga un combo, es un nuevo. R2 y triángulo, ¿vale? Hijo de puta, quiere que haga más combo todavía y todo, me cago en su muerte. Vamos a ver. No, lo he hecho mal. A ver, esto es nuevo a mí, que me haga esto un maestro, vamos. Vamos a ver si me sale. Joder, qué mal. Ahí me lo tomo enterito, me lo tomo igual. Joder, macho. Joder, que pillo Zama. Ahí está, a la mierda ya, hombre. A la mierda ya, Zamasu. Que trabajito ha costado meter combo ese, hombre. Fíjese que te estoy poniendo el culo temblando y todo, cabrón. No tiene ni una pizca de belleza divina. Ya empezamos con tirar ficha ya, Ya empezamos con tirar ficha. Ese ataque es bastante bueno, Todos los combos me recuerdan a los del video Kaioshin, Ojo que tocábamos todo de combos. Es que los combos en el Xenoverse 2 son un poco complicados, Ya se va a quedar esperando, Tu técnica dista mucho a ser perfecta, pero supongo que bastará. Al fin y al cabo es imposible que un ser imperfecto como tú pueda ejecutar a la perfección la técnica de un dios. Asegúrate de dominarla antes que te asigno otra tarea. Bueno, parece que has logrado aclimatarte a mis técnicas, aunque no sea más que un burdo simio. Quizá haya llegado la hora de reconocerte oficialmente y ser tu maestro, pero para serlo tendré que realizar un largo ritual de iniciación. Solo puede soportar los aquellos que tienen un corazón piadoso y siente un profundo respeto por los dioses. Queda por ver si lo merece o no, primero tendrás que demostrar tu valía. Si no tienes nada más que tratar conmigo, vete. Y aprendo hasta la fecha celestial, ¿vale? Pero antes me lo voy a convertir en mi maestro. Ya está, servirme, ya está, vestirme, ya está. No es ni mi maestro. Directamente... ya está, le servimos y se acabó, ¿sabes? Le servimos y ya está. Cuando quiera que nos lo follemos directamente y se acabó, ¿eh? ¡Samas! ¡Samas! Dame unos pistacitos ya, hombre. ¿Esto qué? La flecha divina. Esta flecha divina no me gusta nada. ¡Hostia! ¿Esto qué es? A mí no me gusta esto. Ahora mete combo. Claro, pero esto es para romper el combo, supongo. A ver cómo le rompo este combo ahora, ¿eh? Voy a romper el combo este para que no vaya. Este porque... ah, mira, me ha salido, me ha salido. Ahora esto que es lo mismo, pero un shock que le pega. Va así, luego pa. A ver si sale, vamos a ver. ¡Oh! ¡Qué guapo, no! Lo hemos hecho del tirón y todo, chavales. ¡Oh, qué maestría! ¡Qué maestría, loco! Pues yo creo que ya la última prueba, ¿no? Creo que eran 4, no sé cómo irá. Ya, viví porque yo lo permito, ya está. Hay que estarle agradecido al Kaioshin ahora, ¿sabes? De que nos deja vivir. Muy bien. Ya está. Cuando decía que todos somos malas hierbas, pero tú no pensabas ya eso, penumbra. Ahora va a decir, está muerto, tira en el suelo y está allí contándome la historia, ¿eh? Disfruta el tiempo que pasáis con vida, porque es limitado, ¿eh? Que sí, que sí. Te gusta más las pollas que un tonto una trompeta. Qué asco, venga ya, hombre. De tanta charla. Supongo que ya será eso. El combate final, que será un combate. Espero que no haya que meter más combos, ni más historias raras y nada, porque no me apetecería mucho. Siéntate y cierra los ojos, ¿sabes? ¿Qué me va a hacer? Este ritual dura 24 horas. Yo creo que lo que está haciendo es comiéndome la polla directamente, ¿sabes? Cuando es pero totalmente, ¿sabes? Y tú cierras los ojos, ¿sabes? Que haya cachado, ¿sabes? Y ese venga a tragar, ¿sabes? Ya no era la Alemania de antes, ahora debería hacer algo mejor. Esto es todo lo que puedo hacer. A partir de ahora te dedicaré cuerpo y alma a servirme. Otra vez con servirme. Tu técnica deja mucho que desear, carece de elegancia. A este paso no me será útil, supongo que no tengo alternativa. Prepárate, ¿qué? ¿No es obvio? Te estoy diciendo que te prepares para un combate, no te preocupes, no te mataré. De hecho, quiero darte algo especial. Venga, vamos. Deja de hacer perder tiempo y decide. Este es el final ya. Pero no sé, a ver cómo va esto. Hostia, lo de la ruta, lo de la mano chunga creo que era, ¿eh? Ahora me dirá, mete combo, mete no sé qué, fof. A ver si los combos no son una puta mierda otra vez. Ya creo que está la última. Ah, ¿hay que ganar o qué pasa? Chula, quita un montón de vida, ¿sabes? A la mierda, ¿eh? Y ya como lo carga, como un cochino, ¿eh? Y ya, el trofeo de Sama y todo, qué bueno, ¿no? Ya... Hostia, me has puesto, si ya como una loca, loco. Ah, si ya como una loca. ¿Ha visto contenido técnico a tope? Pues la rotura instantánea es bastante buena, ¿eh? Coño, que te quita pues casi toda la vida. Eso me lo voy a equipar, pero al momento, además parece que no te la pueda parar, ¿no? Qué bueno, loco, ¿eh? El viaje que nos pega en todo el pecho, ¿eh? Ha sido increíble, ¿eh? Claro que sí, te debes de reconocerme, ¿eh? Anda, yo no estoy leyendo, ¿eh? Supongo que debería asignar toda la tarea, pero antes te sugiero que mejore un poco más. Bueno, pues ya está. Conoce la Super Dragon Balls, unos orbes legendarios que puede conceder cualquier deseo que lo encuentre. Gracias a ella alcanza la mortalidad. Sin embargo, temiendo que caiga en las manos equivocadas, la destruí cuando me torné inmortal. Ya está. ¿Eh, Bill? ¿Qué? ¿Eres tú? No me hace gracia. Si vuelves a hacer algo así, te borrará el faz del mundo. Asustado, debilitado. A ver cómo nos habla este loco. Ah, dice lo mismo siempre. Bueno, pues nada, yo loguines. Yo ahora me equiparé la técnica esta tan chula que hemos conseguido y hasta la próxima. Bueno, yugulines, pues me despido. Apoyad este juego fuertemente y hasta la próxima.